Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar el día con un minuto de silencio para relajarnos. Bien, vamos a empezar este sábado 27 de octubre de este 2012 con la ponencia de hoy, la relación y la comunicación, que es el tema principal de este encuentro. Así que le doy paso al amigo Eloy y que se exprese. Muchas gracias, José Luis. Hace 28.000 años, así como anteayer, que la civilización que conocemos como el hombre de Neandertal se extinguió y fue sustituida por otro tipo de civilización, la del Homo sapiens. La razón de por qué se extinguió la Neandertal no fue otra sino que la inexistencia de un líder. El Neandertal iba en solitario. Tenía que procurarse su comida y su cobijo, pero por sí mismo, mientras que el Homo sapiens lo hacía en grupo, a través de un líder. Y este líder era el más fuerte, el más capacitado, y por eso era más capaz un grupo de procurarse el sustento y el cobijo que no un individuo aislado. En Acuario se acabó el liderazgo, ya no hay maestro. Aquí, en Acuario, podemos y debemos hablar desde el punto de vista de conciencia de grupo, no haciendo que perdure en el tiempo aquel líder, ni mucho menos tampoco aquella sociedad del Neandertal, aquel egoísmo o egotismo individuales. En Acuario podemos decir que se producen dos hechos que determinan su principio, el comienzo de Acuario. Y no me refiero a hechos astronómicos, sino científicos. Uno de ellos es el descubrimiento de la electricidad. Y el otro es ver cómo se puede aprovechar la energía que cohesiona a una partícula de materia, a la que llamamos átomo. Pero que esa denominación de átomo es, como veíamos ayer, muy relativa. Por lo tanto, no existe un átomo como partícula o unidad material como tal, ya que a su vez está formado por otras partículas, que a su vez otras subpartículas. Entonces, el decir que el átomo es la unidad de materia no es verdad del todo. Pues bien, con el descubrimiento de la electricidad y con el aprovechamiento de parte de la energía que mantiene cohesionada a una agrupación de partículas, digamos de átomo, molécula o de otra denominación, desintegrar esa agrupación y aprovechar la partícula que mantiene, la energía que mantiene agrupadas a esas partículas, parece que sean dos hechos determinantes en la era de Acuario. Y todo esto gracias a qué? A la relación, a la comunicación. Porque Acuario tiene una gloria y es la expresión de ideas. Y la expresión de ideas no es la manifestación de conocimientos. Por lo tanto, esa electricidad y el descubrimiento o el aprovechamiento de esa energía no se debe a que se sepa más, sino que se sabe relacionar mejor. Entonces, no importa que se tengan muchos o pocos conocimientos. No importa tampoco qué clase de conocimientos. Importa, eso sí, la capacidad de relacionarlos. De manera de que, sin hacer caso estricto a uno de ellos o a un grupo de ellos, los relacionemos y saquemos una conclusión. Esta conclusión la incorporamos
al campo de nuestros conocimientos. Y así sucesivamente seguimos el método de la mayéutica, que no practicaba ya Sócrates. Para que haya comunicación ha de haber intercambio. Fijaros cómo se define a la electricidad, como el movimiento de electrones, así de simple. Para que haya movimiento de electrones han de haber dos polaridades que se comuniquen. Por lo tanto, hay que establecer una relación. Gracias a esa comunicación y relación se extinguió una sociedad neandertal y apareció otra más avanzada, el Homo sapiens. Y continuamos la progresión hoy en día. En esa relación y comunicación hay dos aspectos. Uno es que la relación sea fluida o que no lo sea. Si no es fluida, es porque el interlocutor, respecto de quien está escuchando, entre ambos existe algún tipo de impedimento, obstáculo o barrera. Si no existiera tal barrera, la comunicación diríamos que es fluida. Por lo tanto, lo que emana de una persona es absorbido por la otra. Es decir, hay en esa emanación una fuerza de repulsión hacia afuera. Mientras que en la persona que está escuchando es al contrario, hay una fuerza de atracción hacia adentro. Entonces podríamos decir que en toda comunicación y relación existen dos fuerzas, una repulsiva y otra atractiva. ¿Cuándo se producirá una perfecta comunicación? Cuando lo emanado sea totalmente absorbido. Y luego, como decíamos anoche, a la vez, la persona que acaba de absorber también a su vez emana. Y la persona que acaba de emanar también absorbe. Entonces, la capacidad de ejercer la fuerza atractiva o la repulsiva, la capacidad de emitir o de absorber, no son independientes, sino perfectamente complementarias. Quien es capaz de emitir también lo es de absorber. Pero aquí entramos en equilibrios o desequilibrios. ¿Cuándo la comunicación es perfecta, perfectamente fluida? Pues cuando esas capacidades son equivalentes. Pero si no lo fueran, o la persona que emite está emitiendo en balde porque no es absorbido por todo, luego lo que le regresa tampoco es respecto de la totalidad. Y empiezan los desequilibrios, empieza una imperfecta comunicación. Existen infinidad de analogías respecto de este equilibrio o desequilibrio entre la fuerza atractiva y la repulsiva. En el reino mineral tenemos las reacciones químicas a través de lo que llamamos enlaces. Los enlaces covalentes, bivalentes, trivalentes, etc. Que no es otra cosa más que la capacidad de una sustancia de absorber partículas de otra, para que al absorberlas provoca una reacción química en esta sustancia, igual que en la otra que las emitió, que se desprendió de ellas, y entre ambas generan otra nueva sustancia, cuyas propiedades y características no son las mismas. Por lo tanto, objetivo o finalidad de toda comunicación, que el resultado sea algo diferente a los comunicadores. Si esta relación es perfecta, ese resultado se producirá. Si no, pues no habrá tal resultado. En la naturaleza tenemos elementos que nos dan a entender esa máxima capacidad de atraer o de emitir, como por ejemplo el flúor. Es el elemento mineral que más poder atrayente tiene. Por lo tanto, es aquel elemento que, de la tabla periódica de elementos, tiene mayor avidez de absorber electrones.
mientras que hay otro elemento, el mercurio, que es justo lo contrario. No tiene ninguna capacidad de absorción, pero ojo, sí que tiene capacidad de emisión. Vemos que tanto el flúor como el mercurio también son elementos que coexisten en nuestros cuerpos. Por lo tanto, ese desequilibrio que puedan producir al existir en nuestros cuerpos también pueden producir esos desequilibrios en nuestras comunicaciones. Los griegos, a esta capacidad de combinar, decían que los elementos, refiriéndose a los elementos del reino mineral, se combinan por el amor y no se combinan por el odio. Le daban un carácter humano a lo que no pertenece al reino humano, pero lo explicaban de esta manera. Tomaron los alquimistas de la Edad Media estas concepciones de los griegos y fueron los primeros en denominar a esa capacidad de combinarse a través del amor, a denominarlo como atracción, y a la otra, a la de no combinarse, como repulsión. A ellos, a los alquimistas, debemos estas denominaciones. Un dato interesante respecto de esto es que en 1965 se logró demostrar que toda combinación del reino mineral, es decir, toda reacción química, es un fenómeno eléctrico, porque esa combinación viene de la existencia de unas polaridades que son eléctricas. Sabéis que toda estructura atómica o subatómica está caracterizada por una electricidad de signo positivo o bien otra de signo negativo. Al combinarse provocan una tercera sustancia. Luego esto es fruto de un fenómeno eléctrico a que estas polaridades logran combinarse. También se demostró en 1969 que la figura geométrica de menor repulsión es precisamente la del tetraedro, la del cubo. Pero tetraedro o cubo, siendo figura perfecta, si es imperfecta porque sus lados no son iguales y sus ángulos tampoco, es porque la comunicación no es fluida. Hay algún tipo de impedimento. Pero resulta muy curioso que se haya podido demostrar que esa perfecta comunicación del reino mineral, y como en nosotros existen elementos minerales, que se dé precisamente cuando las partículas sean átomos, agrupaciones atómicas, o partículas subatómicas, se agrupan de 8 en 8 y formando figuras geométricas tetraédricas, con cubos perfectos. Está demostrada que esa fuerza repulsiva, por lo tanto la máxima atractiva, está representada por esa figura geométrica. Os estoy diciendo repetidamente que si la comunicación no es fluida, hay un impedimento. Eso, esotéricamente, este impedimento le damos nombre y estamos cansados de leer qué es la trama etérica. Existe una trama etérica a la que llamamos cuerpo etérico, que es precisamente la denominación de esa separación o aislante entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional. También existe otra trama etérica o cuerpos etéricos en otros planos, por ejemplo, en el mental. ¿Cómo describiríamos la existencia de trama etérica o impedimentos aislantes de la comunicación en nuestra mente? Con una simple definición. Normalmente y de manera común solemos tener muchos pensamientos y cada cual con su propia razón. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una lucha de razones en nuestra propia mente. ¿Y si invirtiésemos los términos? ¿Y si tuviéramos como individuos, como seres, como agrupaciones de partículas, una única razón, una causa,
y todos nuestros pensamientos obedeciesen a esta razón, pregunta, si esta inversión se realiza, ¿existiría tal trama etérica? Contestación, seguramente no. No digo probablemente, seguramente no. ¿Por qué? Porque habría una perfecta comunicación en una estructura o propósito inmaterial y su manifestación en la materia. Por lo tanto, no habría impedimento entre el espíritu y la materia. Habría una comunicación perfecta, fluida, sin tramas etéricas. Por lo tanto, cuando hablamos de trama etérica, nos estamos refiriendo no al cuerpo etérico, que es una parte de esa trama. Nos estamos refiriendo a esos aislantes o impedimentos que obstaculizan la comunicación perfecta. Por lo tanto, esa trama etérica de existir estaría deformando a ese tetraedro. La repulsión no sería la menor, sino habría un valor determinado mayor. Lo cual quiere decir que eso variaría la atracción. Ya empezamos con malas comunicaciones y malas relaciones. En Tratado de Fuego Cósmico se define a la trama etérica como separadora de fuegos. Analicemos superficialmente qué significa eso. Si es separadora de fuegos, por el término separadora, sabemos ya qué significa. ¿Pero a qué se refiere que sea separadora de fuegos? Se nos habla también en Fuego Cósmico y en otros muchos tratados de que existe un fuego de la materia y un fuego del espíritu, Kundalini y Fugat. Por lo tanto, ese fuego lo interpretamos como energía, es decir, como causa. Y a esa materia, la forma que adopta como su efecto. Entonces, si es separadora de fuegos, es que el efecto no se corresponde con la causa y viceversa. Lo cual quiere decir que, una vez más, lo espiritual y lo material están separados. Hay impedimentos, hay trama etérica, hay cuerpos aislantes. Como en nuestro propio cuerpo físico existen elementos minerales, ¿hay elementos en el reino mineral que sirvan de aislantes? Sí. ¿Qué gama de elementos tenemos y que existen en nuestro cuerpo y que sean aislantes? Pues una muy variada gama, pero la podríamos resumir en que esa trama etérica estaría formada por los campos magnéticos formados por elementos minerales que van desde los no metales a los metaloides, a los metales, a los elementos conductores de la electricidad, a los superconductores y por último a la fibra óptica. Toda esa gama de elementos puede y existen en nuestros cuerpos. Por lo tanto, de la misma manera que cuando a un pedazo de hierro dulce se le hace pasar una corriente eléctrica de determinado voltaje y ese pedazo de hierro se convierte en un imán, ese fenómeno electromagnético es el resultado de la comunicación entre esa corriente eléctrica como causa y el efecto que está produciendo, que es ese magnetismo. Si en nuestros cuerpos existen elementos, tanto metales como metaloides, como etcétera, etcétera, ¿qué genera nuestra propia voluntad a través del esfuerzo? Un impulso eléctrico cerebral y otro propiciado por el músculo cardíaco. Por lo tanto, hay dos partes de nuestro cuerpo que son generadores de electricidad, pero una tiene carácter electropositivo, la otra electronegativo. Luego, al contactar con esos elementos minerales, provocan un campo electromagnético. Este es el efecto de la comunicación y relación. Nos dicen que si esa comunicación está obstaculizada por esa trama etérica,
actúa un determinado tipo de devas, los llamados devas violeta, también llamados devas de las sombras. ¿Por qué? Porque no, si es deva de las sombras, es que trabajan en la oscuridad. ¿Y la oscuridad qué es? La ausencia de luz. ¿Y qué es la luz? Un fenómeno electromagnético. ¿Por qué? Porque existe esa trama aislante y esa electricidad como manifestación física de nuestra voluntad no existe, no se comunica. Se produce, pero no llega a poder comunicar y provocar un efecto. Sin embargo, hay otros devas que cuando esa trama etérica se está descomponiendo, y veremos ahora por qué y cómo, sí que existe una actividad devica en base a la luz. Y entonces ya no actúan los devas violeta, sino los llamados devas dorados. Precisamente los devas dorados actúan cuando la trama etérica o se está descomponiendo o está descompuesta. Y también podemos leer en el Tratado del Fuego Cósmico y en muchos otros tratados que la gama de colores suele variar desde el violeta hasta el azul. El violeta era el característico de los devas de las sombras, sin embargo el azul es el efecto provocado por los devas dorados. ¿Por qué? Porque el color violeta tiene una frecuencia mucho mayor que el color azul, lo cual quiere decir que al descender la frecuencia, como la frecuencia es la magnitud que mide la polaridad positiva de la electricidad, si desciende es que está disminuyendo esta polaridad, pero si, como la comunicación es perfecta, ha de haber un equilibrio. Si disminuye esa frecuencia, ¿qué es lo que aumenta? La otra, la longitud de onda. Y al aumentar la longitud de onda pasamos del violeta al anil y del anil al azul. Y ese azul es el que determina la materialización de aquello que era inmaterial o aquello que era espiritual. ¿Cómo se desintegra la trama? La trama se desintegra por el dominio de la entidad espiritual sobre sus vehículos en manifestación. Es decir, si yo no domino mis vehículos en manifestación, al no dominarlos, necesito una trama etérica que me separe mis cuerpos en manifestación, porque de no existir se provocarían cortocircuitos en mi propio cuerpo. Y esa trama etérica o se desintegra por el ejercicio de mi voluntad, por esa comunicación perfecta, o se destruye, que también es posible. Y la destrucción de la trama etérica es fruto de esa falta de comunicación, de ese desequilibrio, esa no progresión que va desde los no metales a los metaloides, a los metales. No existe tal progresión, sino que se queda estancada y se queda entre una determinada relación, por ejemplo, entre los no metales y los metaloides, pero no pasa de ahí, no crea elementos conductores nuevos. Y ahora surge una pregunta: para que esa trama no se destruya, sino que se desintegre, ¿existe posibilidad de aquello que era metal se convierta en conductor o en superconductor o en fibra óptica? Sí, sí que existe tal posibilidad real, porque ya está demostrado que un metaloide o semiconductor de la electricidad puede convertirse en un superconductor. ¿Cómo? Por el ejercicio de un campo electromagnético. Volvemos a lo mismo. Si el campo electromagnético es el resultado de nuestra actividad como ejercicio de nuestra voluntad, eso es lo que puede provocar la progresión desde elementos minerales que forman esa trama etérica que es aislante y no conduce, que se transformen en otros elementos que sean más conductores. Por lo tanto, no hace falta esa trama etérica que aísle, sino todo lo contrario, que comunique. ¿Cuál podría ser el resultado de esa perfecta comunicación?
eso que esotéricamente denominamos alineamiento, es decir, aquello que genero como un pensamiento es lo que me genera a un sentimiento, y ambos son los que me generan una actitud. Pero si se rompe esta progresión, en el lugar de la rotura hace falta la existencia de un aislante, y ya tenemos a la trama etérica. Por lo tanto, se apunta, tanto de la psicología como del esoterismo, una única razón por la que la trama etérica no se desintegra, sino que se destruye. Por lo tanto, es causa de enfermedades, de desequilibrios, etc. La única causa es el descontrol de nuestro cuerpo astral, el descontrol de la emoción. ¿Por qué precisamente el cuerpo astral? Porque en Acuario, en la estructura de nuestra humanidad actual, es el cuerpo con mayor frecuencia vibratoria. Por lo tanto, es la electricidad de mayor voltaje que puede llevar a cabo esa transmutación de lo que no es conductor en algo que sea. Pero si esa transmutación no se lleva a cabo, la existencia de la trama etérica empieza a cortocircuitar. Y entonces es cuando empieza a quemarse. Y aquí hay una referencia en respecto de cómo funciona esa trama etérica cuando se destruye o cuando se desintegra. Y es que se nos indica que esa energía o polaridad positiva penetra por nuestro bazo, recorre el interior de nuestro cuerpo y viene a pasar por la base del esternón hasta llegar al centro de los omóplatos, que es donde sale por fuera de nuestro cuerpo físico, lo circunda a determinada distancia y vuelve a penetrar por el bazo. Es decir, hay una recirculación tanto por el interior de nuestro cuerpo como por el exterior. Eso que la cámara Kirlian nos fotografía no es el aura, es precisamente las líneas de fuerza de ese cuerpo etérico que sale por arriba de los hombros, nos circunda y penetra por las piernas hacia el bazo. Pero ¿qué ocurre si la frecuencia es baja, que el voltaje es bajo? ¿Y qué implica eso? Que hay trama etérica. ¿Y eso qué implica también? Pues implica que cuando sale la energía por el centro de mis omóplatos, no se despega de mi cuerpo, sino que va pegada a la superficie corporal. Incluso penetra por dentro de mi cuerpo. Si hay un magnetismo ascendente con una polaridad y otro descendente también por mi cuerpo, pero de polaridad contraria, el choque de ambas polaridades es precisamente lo que rompe, lo que destruye la trama etérica. ¿Y por qué? Porque esa progresión entre espíritu, materia, causa, efecto, esa perfecta comunicación no se está produciendo. Toda esta energía esotéricamente también se le da nombre, prana. Pero ¿sabéis que el prana no es una sustancia? ¿Qué es el prana? ¿Cómo se nos lo define? Lejos de definirlo como sustancia, se nos lo define como capacidad. ¿Capacidad de qué? Otra vez, capacidad de relación entre, textualmente cito las palabras, atma y una forma material. ¿Qué es atma? Hablando en otras palabras, aquello que no tiene forma material. Es decir, aquello que todavía está en forma de partículas, llámese energía oscura, materia oscura o de cualquier otro nombre, pero al no estar agrupada no tiene forma material. Pero la relación entre aquello que no tiene forma y lo que ya lo tiene es lo que provoca el prana.
Luego, ese prana no es, repito, una sustancia que absorbemos, sino una capacidad que desarrollamos. Si esa capacidad existe una trama etérica que lo obstaculiza esa comunicación, tal prana o es inexistente o existe en términos muy bajos. Si ocurre al contrario, si todos mis pensamientos están orientados a una única razón y no permito que cada cual tenga su propia razón, no hay una enorme dispersión de polaridades en mi cuerpo. Por lo tanto, en mi cuerpo existirá una perfecta comunicación entre aquellos elementos que todavía son metales, aquellos que pasan a ser metaloides, aquellos que son conductores y aquellos que empiezan a ser superconductores. Y eso provocará que el potencial de mi campo electromagnético se esté despegando cada vez más lejos de mi forma material, pero sin perder el contacto. Esa trama etérica tiene justo dos subplanos en cada plano, cuya densidad es mayor. De los 7 subplanos que configuran cada plano, precisamente el 4º subplano y el 2º son las mayores densidades de trama etérica existentes en nuestras estructuras. Se nos dice que los 5 primeros subplanos constituyen lo que llamamos forma, pero que han de integrarse a través del subplano 4, para pasar al 3º como una única polaridad negativa, que a través del 2º se comunicará con el 1º. Luego, la concentración, es decir, los elementos no conductores de electricidad existentes en los 3 subplanos superiores, 5º, 6º y 7º, es la mayor de todas. Ahí existe trama etérica que tiene que estar estos 3 subplanos aislados del resto para evitar en lo posible el cortocircuito. Luego, la primera concentración de trama etérica se produce en el 4º subplano, pero una vez eso superado viene la del segundo subplano, que es la más potente de todas. El segundo subplano es síntoma de síntesis, mientras que el 4º es síntoma de dispersión. Esa existencia de trama etérica en el cuerpo humano está más bien demostrada y definida, pero en el 2008 el telescopio cuyo código es XMM Newton fotografió por vez primera una trama etérica a nivel cósmico, formado por una extensa y tupida red de nerviosidades como filamentos luminosos en los que circulaban determinadas energías que formaban determinadas estructuras geométricas. Pero habían unos nódulos, unos lugares, unos espacios en los que estas tramas o filamentos se concentran. Precisamente en esas concentraciones etéricas es donde se delimita la existencia de materia, de galaxias, de sistemas solares que están o formados o en formación, es decir, materializándose, estructurándose. Por lo tanto, la trama etérica no solo nos existe en nuestro propio cuerpo, también existe a nivel cósmico. Fijaros que el primer subplano que hay que esforzarse para desintegrar y no que sea destruido viene a ser el 4º, y el 4º es precisamente cuando se ejerce control sobre los 3 inferiores que constituyen la forma. Cuando se controla esa forma es cuando se puede entrar en contacto de lo superior o átama o algo inmaterial con esa forma material a través del 4º. Precisamente el número 4 tiene una cierta relevancia.
en nuestra mitología, la cueva de Zaratustra o Zoroastro. El número 4 tenía una gran importancia y continúa teniéndola para los zoroastrianos. ¿Por qué? Porque la cuarta puerta de las 7 que contiene la cueva de la gruta de Zaratustra, la cuarta es la más temida por los creyentes en el zoroastrismo. En esta cuarta puerta, si no se tiene completamente desintegrada la trama etérica y hay una perfecta comunicación o alineamiento entre el cuerpo mental astral y el físico, no se puede penetrar. Además, peligro de muerte, peligro de destrucción. No es que se refiera a que te vas a matar, sino que tu trama etérica no será desintegrada, sino destruida. Y estas sucesivas destrucciones van a provocar desequilibrios en ti. El criterio que siguen los creyentes en el zoroastrismo respecto de la gruta de Zaratustra es muy diverso y va desde la enseñanza de la Vesta, que significa la palabra, que pasa por la copia del cristianismo respecto de la actividad que tiene la deidad a la que llamaban Mitra y que tiene ciertas grandes semejanzas con el Cristo, con el Jesús, con la pasión y muerte. Parece una copia literal de la creencia zoroastriana respecto de Mitra. Mitra era la deidad, la trama etérica, entre lo superior y lo inferior. A lo superior le denominaban Ahura Manu y a lo inferior era el Aingra Mainyu. Ahura Manu era la verdad, el señor de la verdad. Aingra Mainyu era el demonio de la mentira. Pero no es que fuese una entidad maligna, sino que era la polaridad contraria. Y para que existiera Mitra, hacía falta que existieran ambas polaridades o ambas deidades. Y precisamente cuando Mitra aparece es cuando se ha desintegrado la trama etérica del cuarto subplano y se ha controlado todo lo inferior. Por lo tanto, al atravesar las 3 primeras puertas de la gruta de Zaratustra, hay que haber adquirido la capacidad de convertir en inmaterial o en partículas lo que tenía forma material. Por lo tanto, estamos hablando de ese proceso que va de crear una forma material y con los mismos elementos desintegrarla para volverla a integrar en cualquier momento y en cualquier espacio. Hay muchas similitudes de la ruta de Zaratustra respecto del cristianismo, pero también respecto de Shambhala. Cuando se nos habla de Shambhala, al leer el mito de la gruta de Zaratustra, identificamos muchas de las lecturas respecto de Shambhala, respecto de las iniciaciones, de los progresos. En el culto a Mitra se determinaba que la trama etérica, por lo tanto, la desintegración en el cuarto y segundo subplanos, finaliza en la séptima iniciación. Fijaros si hablamos lejos. Pues se nos dice que en la séptima iniciación es cuando el ser humano ya no depende de ninguna trama etérica porque las domina, las desintegra, igual que ha adquirido la capacidad para poderlas integrar. ¿Cómo nos comunicamos? A través de la palabra. Pero esta palabra tiene dos componentes. Un componente mecánico, que es la actividad de nuestras cuerdas vocales al emitir el sonido de la palabra, y también un componente electromagnético, que es nuestra intención.
Esa intención es el resultado de una existencia de la trama etérica en mayor o en menor condensación. Y lo que nos llega cuando otra persona nos está comunicando algo es precisamente la combinación entre ese componente electromagnético y ese componente mecánico. Si la intención que tengo al expresar es justo lo que quiero expresar, no os llegará lo mismo que si tengo una intención y me la estoy acallando y estoy expresando otra cosa. Lo cual quiere decir que el componente mecánico y el electromagnético cada uno van por su lado. ¿Para qué utilizo eso? Cada vez que lo utilice estoy condensando más mi propia trama etérica. Por lo tanto, tendré que sufrir más a la hora de soportar esos cortocircuitos que más pronto que tarde me van a destruir parte de esa trama etérica. Se nos dice que la magia blanca utiliza la perfecta comunicación de estos dos componentes, es decir, sin trama etérica, mientras que la magia negra, justo lo contrario, propicia la existencia de la trama etérica. También se nos habla de que la magia blanca combina el sonido con el color. ¿Por qué? Porque así como parece una paradoja que la palabra es el sonido y la intención es lo que podría emitir un determinado color en el espectro cromático, pues no, es justo al contrario. La palabra y la intención respecto del sonido y del color representan y están anexionadas la intención con el sonido y la palabra con el color. Ya hay, ya y siempre han habido personas que a la palabra le encuentran sabor y que ven color en determinadas palabras. De la misma manera que también ven no solamente sonido, sino que relacionan los sonidos con los colores o con los sabores. Pero eso son hoy en día enfermedades consideradas como tal, resultado de las roturas involuntarias de la trama etérica por esos desequilibrios de la comunicación. Que cuando no es rotura de la trama etérica, sino desintegración, es decir, por el ejercicio de la voluntad, no se percibe el sonido y el color de manera separada o involuntaria, sino que es un acto automático. Y el sonido y el color se combinan por efecto de que no existe, o cada vez en menor grado, esa trama etérica. El punto álgido de toda comunicación y relación podría estar relacionado con lo que practicamos y llamamos meditación. Hay dos cadenas de la meditación y no implica la inexistencia de una para que exista la otra, sino les llamo cadenas porque están formadas por eslabones o una escalera por peldaños en la que no se puede acceder al siguiente eslabón si no está construido completamente el anterior. Y la segunda cadena no se puede acceder a ella sin haber construido la primera. ¿Cuál es la primera de las dos cadenas de la meditación? La que se denomina como cadena material. Esa cadena material estaría formada por esa mitología de la gruta de Zaratustra, por las tres primeras puertas, es decir, por esa capacidad de control y de inexistencia de trama etérica, por lo tanto, de perfecta comunicación y alineamiento de mis tres cuerpos en manifestación: mi cuerpo mental, mi cuerpo astral y mi cuerpo físico. Por lo tanto, yo soy el regente y el generador de mis propios pensamientos, porque tengo una razón y todos ellos se alinean de acuerdo a esa razón. Y no existen en mí razones diferentes o pensamientos diferentes.
que necesitan de trama etérica para que un pensamiento se aísle del otro. Por eso existe separación en mí. Por lo tanto, la construcción de esa primera cadena meditativa o capacidad de meditar implica que desintegre a fuerza de mi voluntad esa trama etérica y que quite esas separaciones y obtenga una única razón por la que mi cuerpo mental obedece a esa única razón. Por lo tanto, el sentimiento, la expresión de mi cuerpo astral también estará controlada y obedecerá exactamente a la misma razón. Y como no hay trama etérica entre lo mental y lo astral, la comunicación es perfectamente fluida. Si sale del mental 20, 20 van a llegar a mi astral. No hay pérdida de energía. Y hoy en día, ¿cómo se transporta la electricidad sin pérdida de energía? No a través de metales, no a través de conductores, sino a través de superconductores. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de voltios, por grande que sea la distancia, la transmisión de energía por fibra óptica. A diferencia de llevar la electricidad con cables de cobre, lo que hablábamos el otro día. Que si de una central me salen 20.000 voltios y tengo un cableado eléctrico con cables de 3 centímetros de diámetro, y me va a 200 kilómetros de largo, a la otra central no llegan 20.000 voltios, llega un 60% menos. Lo cual quiere decir que en condiciones climáticas adversas, como es el invierno, me van a llegar muchos menos, porque el cobre al helarse es menos conductor. Por lo tanto, en mi cuerpo, si existen en lugar de conductores, superconductores, no hay pérdida de electricidad. ¿Por qué? Porque he desintegrado mi trama etérica. No hay separación, no hay razones distintas en mi cuerpo mental. Y eso me permite alinear y controlar a mi cuerpo astral y, por lo tanto, generar a una acción que será lo que se denomina como acción pura. Esa perfecta comunicación me lleva a otro término, y termino ya con esto. A otro término, y es que existe una relación entre esa parte inmaterial o atma, que se refería al prana, y esa forma material que podemos ser nosotros, que tenemos forma material. Si somos capaces de pensar y no vemos nuestro pensamiento, es que esta actividad realizada por nuestro cerebro, que es material, está realizada en otro plano que no lo es. Lo cual quiere decir que en nosotros existe una parte que no tiene forma, pero que también somos nosotros, y que no lo vemos como forma material. ¿Por qué? Porque está más desintegrada que el cuerpo físico, que está más integrado. Por lo tanto, la capacidad de coordinar aquello que todavía no tiene forma con lo que ya lo tiene es la capacidad de aplicar el prana. Y para aplicar ese prana o energía, para que se transmute en fuerza, se tiene que haber desintegrado toda trama etérica, todo aislante, que no haya pérdidas de energía. Por lo tanto, el extremo, la polaridad mayor de ese ser que soy yo mismo, o puedo ser yo mismo, pero que constituye esa parte que no tiene forma material y que no lo veo, lo puedo llamar, ¿por qué no?, ángel. Lo puedo llamar evolución paralela. Llamémosle yo superior, llamémosle de otro nombre, es igual. Pero está claro que tanto la ciencia como las filosofías, cualquier término que analice la psicología humana, se está refiriendo ineludible e inevitablemente a otra entidad
que no es que esté separada de la humana, sino que es inherente a nosotros mismos y que forma parte de esa atma, de esa parte inmaterial, que si existe perfecta comunicación entre ese ángel y nosotros, entidad angélica o délica y entidad humana, como una única entidad sin trabas ni cuerpos etéricos, es porque esa comunicación ha llegado a ser perfecta. Y se ha demostrado ya, como os he dicho, que la estructura en la que se agrupan todas las partículas, sean partículas subatómicas o atómicas, adquiere en el plano físico una forma de tetraedro perfecto, porque es la que menor repulsión ejerce y por lo tanto es la que mayor atracción. Conclusión: no podrá existir actividad angélica si en nuestras estructuras o formas materiales no existen formas geométricas tetraédricas. Mientras existan formas tetraédricas irregulares, la actividad angélica, por lo tanto la comunicación entre ser inmaterial y ser material o nosotros, no es perfecta, no se produce. De ahí que se nos indique que la emisión de ese sonido, la capacidad de transformar una intención en sonido y que se transforme en color, esa progresión implica una perfecta comunicación entre estas dos entidades. Y a eso le llamamos mantra. Pero si leemos qué es un mantra, veremos que nos dice algo muy claro y que nos debería hacer quizá recapacitar y pensar mucho. Y es que el mantra no es una invocación. El mantra, amigos, es un mandato. Y si no se sabe mandar, es inútil, es ineficaz. Existe trama etérica, hay obstáculo, no hay comunicación humano-térica. Por lo tanto, no puede haber actividad entre atma y esta forma material. En el tomo sexto de la doctrina secreta, la página 93, dice: pronunciar mantras es ejercer un mandato y no una invocación ni un ruego. Tan solo quien sepa hacerse oír en el silencio pronunciará un mantra. Para ello tendrá que haber desarrollado la capacidad de crear un sonido y un color, de cuya combinación resulta la materia. Creo que esto puede resumir todo lo que os acabo de exponer. Y ahora estoy abierto a vuestras sugerencias. Bueno, como siempre he oído dar la definición más profunda de relación y comunicación. A partir de ahora vamos a pasar un turno de preguntas y de comentarios, lo que queráis. También le mando la bienvenida a Pilar, que está ahí sentada, que ha entrado ahora. Es una amiga mía que está ahí. Y estaba muy interesada en conocernos. ¿Sabes qué ha pasado? Que me he ido a otro sitio y espera que le dé y empiezan a llegar niños a la casa. Y yo allí donde voy a estar con una pregunta y ya por fin me he dicho que espera que le dé. Pero yo estaba aquí a las 10 menos cuarto. No te preocupes, se ve bien, no pasa nada. Bueno, aquí en una parte del grupo que tenemos toda la bienvenida, de corazón. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar por aquí, por este lado, porque ya estamos con el estudio. Voy a empezar por Pura. Y comentarios, el tiempo, como siempre, recuerdo que es limitado, si tenéis cosas interesantes. Y si no, pues pasamos a la Pura. Antonio, María José. Tengo mucho que aprender para la comunicación. Así es que... Ayer estuvimos hablando de la soledad. Puede deberse quizás a un desajuste en la comunicación, que la persona sienta ese desequilibrio,
¿O puede deberse a la falta también de ajuste entre lo que emite y lo que recibe, lo que le llega? Podríamos definir la soledad como la excesiva atención a la forma. Porque si la atención se centra, si desarrolláramos la capacidad de atender a aquello que todavía no tiene forma, no podríamos sentirnos solos, jamás. Porque la comunicación a través de los seres humanos y otros, a través de aquellos espacios sin forma, es constante. No se mide en términos relativos al tiempo. Daros cuenta de que no hace mucho hubo un experimento de un astrónomo que entre dos gemelos la transmisión de sensaciones se producía a una velocidad superior a 20.000 veces la de la luz. Eso supone que trasladado a nuestra actividad de pensar, a esas emanaciones a las que no vemos forma, están impactando mutuamente en cada uno de nosotros 160.000 veces por segundo a lo largo de toda la circunferencia del planeta Tierra. Si dejamos de atender un poquito a la forma, que es lo que decimos que es real, pero realmente no es así, y desarrollamos la capacidad de atender a lo otro que no tiene forma, jamás podemos sentirnos solos, sino perfectamente comunicados y acompañados. Estos son unas glosas a lo que tú has dicho. El prana llega al bazo en forma de unas partículas que los teósofos llamaron glóbulos de vitalidad y vienen desde el sol físico. Entran en el bazo y lo demás ya los explicamos. Las condensaciones de las tramas, cuando se ha hablado de los cuerpos astrales y mentales, en efecto no hay separación entre ellos, aunque hay un problema, y es que el cuerpo mental que debe regir cuerpo astral muchas veces se ve obstaculizado por este último, ya que la conciencia actual está enfocada en ese plano, y para que las órdenes puedan llegar al cerebro físico y ser registradas debemos tener un cuerpo astral limpio y quieto. Entonces la condensación de las tramas produce la concentración sustancial y a niveles mentales una dispersidad de intenciones, produciendo una entidad ficticia. Eso es lo que los médicos llaman la esquizofrenia. El alma, hablando de la ordenación de los átomos, en su universo, ordena dentro de su universo y dentro de su ciclo no se pasa durante su manifestación de intervención física. Su intención manifestada condiciona la existencia de las vías atómicas que componen las tramas. Y finalmente, lo de la relación entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico, referente a la relación con los devas por razones evolutivas necesitan corporizarse, entrar en contacto con las frecuencias cúbicas. El cuerpo denso vibra en frecuencia cúbica. La trama etérica regula el intercambio de frecuencias de triángulo y octágono, en este caso ya en la séptima y séptima fecha. El refinamiento del cuerpo denso conseguirá la reintegración de la trama etérica consigo mismo. Es decir, esa desintegración lo que hace es atraer a sí lo que antes estaba separado. Fijaros el progreso de lo que está diciendo Afonso respecto de la geometría del tetraedro, cómo se produce esa desintegración de la trama etérica. El progreso es que esta figura geométrica genera otra porque aparece en las diagonales de la parte superior otro centro
que integra a estos cuatro. El potencial de esos cuatro se concentra en este centro, desde el que aparece una pirámide de base cuadrada. Cuando esta pirámide es tan potente que el tetraedro anterior desaparece, se genera otra pirámide cuya base es esta y aparece aquí. Es decir, aparecen los dos triángulos invertidos, uno en la cúspide hacia arriba y otro en la cúspide hacia abajo, pero solapados. Normalmente se nos representa un plano, un triángulo arriba y el otro abajo. Realmente la figura no es así. Si la figura de abajo la solapamos en el mismo plano que la figura de arriba, esa es la imagen real. Pero estos dos triángulos o pirámides invertidas generan a su vez infinidad de otras pirámides. Y aquí, igual que ha aparecido aquí un centro, aparece otro. Y en esta cara otro. En las ocho caras del cubo aparecen esa concentración de centros y aparecen pirámides. ¿Cuál es el resultado? La figura esférica, una esfera perfecta. Y la esfera perfecta es la demostración de la inexistencia de trametérica. Por lo tanto, la progresión geométricamente considerada va, como ya veis, del cubo, pasa a los triángulos y de ahí a las pirámides. ¿Vamos a continuar? Sí. ¿Qué? Bueno, lo voy a decir. Espera un momento. Si quiere, doy. Bueno, lo aprovecho a la mala idea, yo lo comento, eso parece bien, si no. Que hable todo y luego tú tomas notas y al final hace un. No. Pon mucho apoyo. Prefiero, sí, es mucho apoyo. Vale. Prefiero ir contestando uno. Bien. Bueno, lo decirte, como siempre, que me maravilla las exposiciones que haces. Y la profundidad del tema es un tema que debe ser estudiado por parte nuestra con mucho detenimiento, porque todo esto tiende a la comprensión y realización del equilibrio de la personalidad superior con la inferior. Es una tarea difícil, pero posible de llevar a cabo con mucho esfuerzo, pero realmente cuesta a veces comprender y a veces llevarla a término, simplemente. Pilar, ¿qué decía algo? Es que yo no sé qué decir porque estamos tratando de procesar esta información que es muy densa. Entonces, el caso es que hay un entendimiento, como podríamos decir en mis células, nada de conocimiento, ¿no? Pero luego procesarlo mentalmente me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero es como si dijera, sí, es que lo conocía, le veo la lógica, ¿no? Pero luego yo no sería capaz de repetir tres cosas de lo que tú has dicho, ¿entiendes? Pero realmente me estoy sorprendiendo cuando tú dijiste, no sé, y estoy muy atenta, estoy como, muchas veces cierro los ojos para entenderlo, ¿no? Me cuesta trabajo luego llevar esto a la práctica, porque bueno, en la práctica es como ser. ¿Qué pasa? Si no me comunico bien, es que tengo poco flujo, hay mucho. No sé, me siento como un poco aturdida, ¿no? Entonces, a la hora de la práctica, no sabría cómo esto llevarlo a cabo, ¿no? Pero que realmente me estoy sintiendo como muy involucrada, ¿no? Aunque me entiendo bastante poco, ¿sabes? Mira, Pilar, creo que nuestro objetivo aquí y en todos los encuentros no se trata, no es de dar respuestas, sino de crear incertidumbre. Por lo tanto, es despertar en todos la curiosidad. Si esa curiosidad se ve a través de una progresión o algo, como tú has dicho, que lo es lógico, pero no eres capaz de repetir tres cosas, ese es el objetivo, que no seas capaz de repetir nada, pero porque lo has comprendido todo. Pero si eso ha despertado en ti algún tipo de curiosidad, ese es el punto.
objetivo principal. No dar respuestas, sino crear incertidumbre. Y serás tú quien se propicie esas respuestas. Aunque hay una que es magistral. Y es desarrollar en nosotros la capacidad de generar aquellas propuestas que podamos llevar a cabo. Por lo tanto, si tú te propones hacer algo y no lo haces, no solo estás dañando físicamente a tu cerebro, sino que estás evitando la comunicación en ti como individuo. Y entonces estás propiciando la existencia de tramas etéricas, de esos obstáculos, con todo lo que puede conllevar. Por lo tanto, una posible solución muy genérica sería capacidad de realizar lo que te propones. ¿Qué es lo que tú puedes hacer por tus propios medios? Y si eres capaz de concretar, quiero hacer esto, y lo llevas a cabo, quizá entres en todo este ciclo o progreso que estamos hablando de desintegración de trama etérica, etcétera, etcétera. Y en lugar de verlo solo lógico, lo veas además real. ¿Continuamos? Es que ella acaba de llegar, entonces todavía no ha escuchado. Vale. Es una amiga mía que ha llegado. Una amiga mía. Bien. Bueno, tienes tu nombre por lo menos, ¿no? Sí, me llamo Matilde. Matilde, vale, sí. Matilde. Gracias. Bueno, Eloy, yo has empezado a hablar, nada más empezar a hablar sobre los neandertales, de ahí pasamos al sapiens. Yo es un tema que llevo unos meses dándole vueltas por diferentes motivos. Entonces, si no lo pregunto aquí, no lo voy a poder preguntar en ninguna, porque ya he dicho antes que la gente se interesa por lo que se interesa. Científicamente, estoy oyendo decir, y como tú tocas la parte científica, que es inexplicable que de el neandertal pasemos al sapiens, que haya ahí un vacío. ¿Crees? Porque yo creo en eso casi ya, con absoluta seguridad, porque me lo dice mi intuición, que ha habido un agente exterior que ha hecho que esa cadena evolutiva salte, porque están investigando, quiero decir, que la cadena de ADN pega un salto tan tremendo que necesita muchísimos más millones de años para eso. Que no existe ese tiempo. Esa cadena de ADN parece que se rompa, pero en realidad no se rompe. Lo que pasa es que encontrar la evidencia histórica en los huesos de los restos que se han encontrado y ver esa progresión de ADN que va desde el Neandertal a Homo sapiens, eso es lo que no se ha encontrado todavía. Pero date cuenta de que hay gran cantidad de huesos y de datos que no se hace pública su existencia. Existen esqueletos humanos de 5 metros de altura, y esto es real. ¿Por qué no sale a la luz pública? ¿Por qué esos gigantes no se analizan? Por lo tanto, la información que nos llega es una información interesada, velada. Y como ya hemos dicho aquí muchas veces, es más dañina expresar la verdad en sus partes que la ausencia de la verdad. Y nos hace más daño contemplar la verdad fraccionada. Únicamente atendemos a una parte de la verdad. Y eso hace más daño que si no existiera ninguna parte. Pero bueno, no nos llega más información, y también nos dicen que hay un salto en el ADN y también en el modo social de agruparse el Neandertal y el Homo sapiens. Pero no es que no se tengan datos, es que no se hacen públicos, porque implica la existencia de otros datos concretos en los que la religión y las creencias no lo contemplan. Entonces, ¿descartas
totalmente que hayamos tenido influencia de otros mundos. No, eso no se puede descartar. No, claro, alienígenas, que suena muy, muy de risa, pero que yo me lo tomo muy en serio. No se puede descartar. En los, a finales del 18 salió un científico sueco y propuso su teoría de la panspermia, y era que un esperma extraplanetario o fuera de nuestro sistema solar, algún corpúsculo cósmico, alguna partícula cósmica viajando a través del cosmos, llegó a nuestro planeta Tierra en el momento en el que el magma ya no era tal, no era tan grande, etcétera, que la naturaleza podía permitir la existencia y el desarrollo de ese esperma o de ese germen, y de ahí nació la humanidad. Pero bueno, esto que he dicho así parece de ciencia ficción. El científico este lo desarrolló lógicamente. Lo que ocurre es que esa hipótesis lógica no está demostrada. Sin embargo, sí que se demuestra que las partículas cósmicas que llegan a la Tierra contienen bacterias y elementos que pueden tener enorme cantidad de tiempo viajando por el espacio y permanecen vivas. Y esto tampoco se dice. En fin, no podemos manejar una creencia a través de la información que se nos da. Mira, yo quería hacerte una puntualización al tema este de los neandertales. A ver, la doctrina secreta aquí es esclarecedora y fuego cósmico. Cuando nos hablan que hace 18 millones de años pasó lo que pasó. Se vino de Venus una serie de avatares y cogieron la humanidad aquella, que es lo que dice Eloy, aquellos seres humanos de aspecto humanoide, de 4, 5 y más metros, que la mitología egipcia lo simplifica en un dios hermafrodita de 5 metros de altura, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Eso corresponde al periodo Lemur. En aquel momento la Luna estaba prácticamente a un tiro de piedra de la Tierra. El deseo fue tanto que el ser humano acabó teniendo relaciones con eso que conocemos hoy como el reino de los primates. Y eso acabó creando una humanidad que es lo que la ciencia conoce como cromañones, neandertales, etcétera, etcétera. Pensad una cosa. Según la ciencia ortodoxa, hace 30.000 años había unos señores allí por Santander haciendo dibujitos en unas cuevas. Muy bien. Automáticamente, 10.000 años después, se le pierde el rastro a estos seres humanos y de golpe porrazo surgen por generación espontánea civilizaciones como la egipcia, que tienen miles de años, de 5.000 años o 6.000, y empiezan a hacer pirámides que hoy todavía no sabemos cómo las hicieron. Como falta el eslabón de la Atlántida, que a nivel científico no se quiere reconocer, nosotros no podemos entender que cómo hemos pasado de la nada, de pintar o de cazar, automáticamente a crear unas estructuras tremendas, esa civilización. En Europa no se hizo, por alguna razón, porque este continente estaba en el Atlántico. Al hundirse, cuando se previó que iba a pasar esa catástrofe, hubo un grupo que se separó. Se fueron al norte de África, a lo que hoy son las Islas Británicas y Escandinavia, a Centroamérica y Sudamérica, y hoy también a Oriente. Y vemos construcciones piramidales en todos estos sitios. Y decimos, pero ¿cómo es posible que esta gente, que cuando llegan los colonizadores españoles los encuentran completamente primitivos, hubieran podido hacer esto? Hoy todavía no nos podemos explicar cómo se hicieron las pirámides. Lo mismo que Napoleón sintió hace casi 300 años cuando llegó en la campaña de Egipto, que se quedó maravillado viendo a la Esfinge, que no entendía cómo la habían podido construir, pues nosotros estamos en las mismas condiciones. No sabemos cómo se ha podido hacer eso. Pero que la ciencia ortodoxa no es capaz de explicarlo. El señor Darwin se rompió la cabeza buscando el eslabón perdido y no lo encontró. Y precisamente radica en la Atlántida. Posiblemente en este siglo XXI, en el XXII, se acabe afirmando públicamente a nivel científico la existencia de la Atlántida. Yo quiero decir más. Bien, ¿vamos a seguir, Carmen? Sí. Vamos a ver. Nuestro cuerpo físico dice que está construido ya totalmente. Ahora estamos trabajando en el cuerpo etérico, ¿no? Nuestro chakra. Hasta que no haya una plena comunicación de todos ellos, no podremos en comprender o comunicarnos con el mundo objetivo y subjetivo, ¿no? ¿Has dicho algo de eso? Sí. ¿Quieres ampliarlo un poco más? Sí.
lógicamente parece que, digo lógicamente porque la realidad de esa comunicación no es expresable en palabras, sino en hechos. Y esos hechos corresponden a cada individuo, porque esa comunicación es individual, lejos de poderla transmitir a otros como ejemplo y decir, es que la comunicación es así. No, la comunicación, la realidad de esa comunicación, podemos transmitirnosla solo a través de una argumentación lógica. Pero la realidad de esa comunicación humanotérica es la que hemos de descubrir cada cual de nosotros. De la misma forma en que cada cual tenemos un cuerpo físico distinto, distintos sentimientos y distintas maneras de pensar, al ser forma distinta en cada uno de nosotros, la entidad angélica también va a ser distinta. Luego, la realidad de la comunicación humanodélica en uno de nosotros no es la misma que la de cualquier otro individuo. Entonces, ese descubrimiento, desde luego, está obstaculizado por la existencia de tramas etéricas. Pero a través del esfuerzo humano se activa esa comunicación energética que va desde el bazo hasta el centro de los omóplatos, es decir, lo que esotéricamente llamamos como kundalini. Y cuando ese kundalini empieza a ascender, porque eres capaz de llevar a cabo aquello que te has propuesto, es decir, de utilizar tus medios materiales para llevar a cabo tu propuesta inmaterial, entonces es cuando esa ascensión kundalínica provoca el descenso de energía foática, pero por fuera de tu estructura material. Y ese descenso es el contacto dérico. Entonces, a lo mejor se trata de destrucción y desintegración para que eso se realice. Mientras estemos en periodo de aprendizaje, no podemos evitar la destrucción. ¿Y los problemas que eso trae? Porque estamos aprendiendo. Bueno, yo primero quiero felicitarte hoy, porque cada vez temas más de eso, científicos, yo creo que en términos generales nos van llegando mejor. Pero yo quería sintetizar algo de lo que has dicho para, por una parte, que me quede a mí la idea clara y si alguien de eso descubriendo. Entonces, estamos diciendo que cuando hay relación y comunicación, hay emanación por una parte y absorción por otra. Y esto, si se hace bien correctamente, es lo que da lugar a una relación y comunicación medianamente buena. Y además, esta relación y comunicación da lugar a una nueva sustancia que en el caso que tú has dicho del no, el hombre ni arrendar, y el homo sapiens da lugar a una transmutación mejor de la que existía anteriormente. Para que haya una buena relación y comunicación, debe haber un pensamiento único, importante y fundamental que lo motive. En mi caso, yo entiendo que esa es el fundamento, ese pensamiento que motiva toda esa relación y comunicación, podría ser el amor, que eliminaría todas las barreras. Las barreras se producen porque efectivamente el mecanismo de comunicación quizás no lo tenemos bien, no estamos bien equipados, el cuerpo físico, emocional y mental, y entonces a lo mejor no puede llegar a los demás con la dureza correcta lo que intentamos comunicar. Yo ahora mi pregunta en esa trama etérica es ese equipo que tenemos que no es bueno, que no es correcto, y por eso existe una trama etérica que es la que hace que salten los fusibles. Yo me salto ahí muchas cosas, ¿no? Entonces yo digo, si la trama etérica no se no se transmuta, no va propiciando el vehículo bien,
si se llega a la destrucción, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre físicamente y humanamente? Dos cosas. El amor no es un pensamiento, es el efecto de una relación, por lo tanto de una comunicación. Si no hay comunicación perfecta, no puede haber amor. Si circunscribimos y limitamos el amor a un pensamiento, es que intentamos definirlo y reducirlo a un concepto. Y un concepto no puede definir a lo que no tiene concepto. Por lo tanto, esa relación es fruto de una capacidad. Y esa capacidad de relacionar lo inmaterial con lo material es a lo que podríamos llamar amor. Y la segunda cuestión. La destrucción, que no la desintegración, la destrucción de la trama etérica lo que provoca es la comunicación involuntaria entre dos planos o subplanos. Seamos más prácticos. La mediunidad es un efecto de la destrucción, que no desintegración, de la trama etérica. Por lo tanto, la visión de esos espectros o formas astrales no son fruto de un proceso evolutivo, sino justo la paralización de ese proceso. No quiere decir que sea involutivo, sino que ese proceso evolutivo está en proceso de reestructuración. Cuando se reconforme aquella trama etérica, se evite, porque se desatiendan a esas comunicaciones astrales, percepciones sensitivas, y entonces es cuando empieza a reestructurarse la trama etérica, porque la atención, la intención humana, ese campo electromagnético, ya no atiende a esas percepciones. Y es lo que permite que lo que se destruyó se reestructure. Una vez aquello reestructurado, se empieza otra vez desde cero. Y ahora hay que invertir los términos. Y lo que antes fue destruido y después construido, ahora tiene que ser desintegrado. Lo cual quiere decir evitar aquellas percepciones. Bien. Pero yo digo porque ¿para dónde llega esta Jesús una vez? ¿Pilar? No. ¿Carmen? Sí, yo quería hacer una pregunta, Eloy. Porque, a ver, si es así como, si es correcto lo que he comprendido, que las tramas etéricas son velos que en un momento determinado nos pueden proteger, pero que llega el proceso evolutivo, estas tramas tienen que ir desintegrando para nosotros tener una percepción más completa de lo que es la realidad. Entonces, ¿a qué tramas etéricas concretamente nos estamos enfrentando? Porque has hablado de una trama, parece ser entre el físico y el emocional, contra el emocional y el mental, pero también se habla de las tramas etéricas que hay entre los diferentes chakras. Pues hubo que explicar cuál es la composición esta, o estas tramas etéricas a las cuales nos enfrentamos en el proceso evolutivo. Rápidamente, la trama etérica en el ser humano común de mayor concentración, por lo tanto de mayor densidad, es decir, de mayor poder aislante, es lo que denominamos como cuerpo etérico. Y es precisamente el que está aislando el cuerpo astral del cuerpo físico. Pero esto no ha sido así siempre. Lo es ahora, en nuestro tiempo. En un futuro, esa trama etérica será desintegrada. Y lo que llamamos ahora cuerpo etérico, separando astral de físico, pasará a separar mental de astral. Que en el siguiente proceso pasará a separar búdico y mental, y así sucesivamente. Y se nos dice que en la séptima iniciación es cuando las tramas etéricas de los distintos cuerpos se han ido desintegrando, que no destruyendo. Tras ver donde la cuerda de Zoroastro, los que conocen el dogma católico, observamos que la mitra es esa prenda de vestir que se tiene que poner el oficiante para poder acceder a lo superior. O sea, un oficiante no necesita llevar otra cosa más que la mitra para realizar los sacramentos.
y ha venido justo de Mitra, que era el paso intermedio entre lo superior y lo inferior. Me ha llamado la atención que quede aún la reminiscencia en palabras de eso, esa primigenia enseñanza del Zoroastro, cogida por supuesto por la Iglesia Católica y por otras muchas, claro. A Mitra, y es donde el nombre de Cristo. Resulta que en la religión zoroastriana a los novicios, a los neófitos, se les llama Crestos, y de ahí tomaron los griegos, cuando hacían los Juegos Olímpicos, la sala donde se reunían los atletas para competir, acabaron llamándola la sala Cristos. ¿Por qué? Porque Crestos significa el que sufre, el apenado, el triste. ¿Y por qué llamaban los griegos a esta sala Cristos? Porque los atletas que habían ganado no penetraban en la sala, no permanecían en la sala después de la competición, sino que estaban recibiendo los agasajos del público. Pero los que habían perdido regresaban a esa sala tristes, apenados, porque habían perdido la competición. De ahí se dice la etimología de Cristo, el apenado, el triste, el resucitado, que el atleta tiene que resucitar de nuevo para volver a otra competición, se le llamó Cristo, es una etimología. Interesante saber, ¿verdad? Rosa. Rafa. No, solo un detalle. Esa figura se llama hexaedro, no tetraedro. Tetraedro es... el triángulo. Triángulo. Uh-huh. Cuatro caras, triángulo. Tetraedro. El hexaedro. Sí, es ese. Hexaedro. Me las nombro mucho. No tiene importancia. Muchas gracias, Rafa. Sí. Vamos a ver, respecto a lo... esto de neandertal y homo sapiens... yo creo que, bueno, según la ciencia, creo que coexistieron en el mismo tiempo ambas razas. Y yo me quedo realmente con que estos saltos de ADN puede ser que se hicieran por otros planetas o si vinieran tal. Creo que de algún meteorito o algo, yo creo que realmente que no, porque cuando alcanza esta atmósfera, alcanza tanta temperatura esos meteoritos que toda vida que lleve consigo bacteria queda fulminada. Eso se ha visto por los meteoritos que caen al año aquí en la Tierra de otros planetas, que no existe vida porque claro, alcanza una temperatura que es imposible. Lo que sí creo que esos saltos de ADN que se han producido a lo largo de las evoluciones y que nosotros somos de alguna forma hijos del Homo sapiens, y creo que el neandertal de alguna forma tuvo su tiempo, su época, pero no se supo adaptar, y de alguna forma a la climatología, a lo que fuera en ese momento, y desapareció como otras especies que han desaparecido y dio paso a una especie más avanzada que fue el Homo sapiens, y del Homo sapiens somos nosotros descendientes de ahí, que hemos ido evolucionando, y esos saltos de ADN cada uno los debe interpretar como realmente, yo creo que a lo largo esos saltos de ADN tienen implícitos en la evolución. Cuando alcanzamos una evolución ya nos da por añadido ese salto del ADN y pasamos a una raza siguiente, que eso se produce a lo largo de millones de años. Bueno, y quería comentar otra cosa respecto a las tramas etéricas. Vamos a ver, quería que me dijeras si realmente en las ciudades existen muchos campos electromagnéticos producidos por nosotros y realmente nos cuesta más de alguna forma ese alineamiento, porque el ambiente está bastante enrarecido, y quería decirte que vale la pena de vez en cuando hacer como si dijéramos tomar tierra, ir a la naturaleza, para de alguna forma alinearnos primero con nosotros mismos, tenernos ese centramiento para que luego podamos de alguna forma comunicarnos con nuestro compañero, con nuestras relaciones,
para que realmente, primero, tengamos ese alineamiento interior para luego buscar ese alineamiento exterior? Parece que tenga poco que ver, en el sentido de que es más potente el desarrollo del potencial individual que no el contacto de un individuo con la naturaleza. El contacto del individuo con la naturaleza puede ser relajante, pero no produce modificaciones internas. La modificación interna únicamente es a base del esfuerzo y de la capacidad de realizar lo que se ha propuesto. Y esto científicamente también está demostrado. Y psicológicamente se adapta, se propicia que el psicólogo o el psiquiatra en su terapia le está sugiriendo al paciente que sea capaz de proponerse algo que lleve a término. Sencillamente relacionar propuesta con realización. A través de ese sistema, el campo magnético interno es de tal potencia que ejerce una especie de blindaje respecto de los campos magnéticos externos, que son la real protección. Pero no solamente nos protege de influencias externas, es decir, de otros campos magnéticos, sino que los modifica a su vez. Yo quería preguntarte que si la vibración del amor no puede romper esos tramas que tú dices. Sí, sí que puede romperlo, pero la vibración del amor, no la vibración del sentimiento amoroso. La vibración del amor, porque el amor es vibración. Entonces no puede, me imagino que no puede romperlo, esas tramas. Romperlo no, desintegrarlo. Exacto. Y llamaríamos amor a la desintegración de la trama etérica y a la perfecta comunicación de lo superior con lo inferior. Esa comunicación y esa relación es lo que podría ser el amor. Es que yo creo que esa vibración de alguna manera fortalecería todo nuestro campo magnético, todo lo que en realidad somos, y podríamos llegar a la unidad. Justo. ¿Qué puede romper esa trama? Romper te refieres a destruir. Destruir. Desintegrar. ¿Eh? Desintegrar. No, está diciendo romper, destruir, no desintegrar. ¿Cuál puede ser el motivo entonces? El motivo parece que sea la atención a una forma material. Y el sentimiento y también el pensamiento son formas materiales. Por lo tanto, su desatención, ¿qué es lo que propicia? Su desintegración. Si se desintegran, ya no se destruyen. Porque sus partes integrantes se desagrupan para agruparse con otras formas más perfectas en el futuro. Mientras que si se destruye una trama etérica y sus partes integrantes no son destruidas, pero su agrupación sí, hay que repetir la estructura anterior, la agrupación que se tenía para iniciar otra vez el proceso. Y no es que se involucione, sino que se estanca. Yo tengo dos cuestiones. Primero, una curiosidad coincidente. Después hacemos la pregunta. En respecto de la curiosidad coincidente, lo digo por la razón, porque el desarrollo del conocimiento del entramado bioenergético oriental establece que hay esos tipos de energía, unas de ellas son las medioambientales, en su conjunto, que son las que recorren toda la serie de vasos y meridianos energéticos. Pero hay otras energías que son propias, esto lo llaman las energías ancestrales, que circulan fundamentalmente por dos vasos curiosos. Estos vasos curiosos, uno de ellos le llaman vaso gobernador y otro vaso concepción. Curiosamente, por lo que se ha hablado de la aparición de la energía, ese recorrido del entramado etérico que se produce entre el vaso y el centro de los homóplatos, dentro del entramado
energético de los vasos curiosos, que son la propia energía, no la medioambiental, hay un punto en el vaso Concepción que está situado a la altura del vaso y que en traducción se le llama mar de la energía, es decir, de donde surge la energía. De hecho, es un punto energético utilizado en la lucha oriental cuando se dice ¿qué hay? ¿Qué hay? Intentando sacarlo dejo de uno mismo. En la traducción es Kihai, el nombre del punto. Y hay otro punto interesantísimo y muy importante dentro de vaso gobernador, porque la energía va de vaso concepción a vaso gobernador, desde el yin hasta el yang. Y ese punto es el abismo profundo, que está situado precisamente en el centro justo de los omóplatos. Es decir, que la energía hace un recorrido desde aspecto negativo vaso concepción a vaso gobernador, y así. Lo digo como coincidencia total en respecto de lo que acabas de decir con el funcionamiento y el recorrido de la energía. Pero esto me lleva a hacerte una pregunta. Estamos hablando de que la energía va de un punto a otro, de forma polarizada, va ejecutando un recorrido. Cuando has hablado del cuarto subplano, del entramado etérico, yo, por ley de analogía, todo esto lo traslado a todo su plano físico-cósmico, es decir, a todos los planos. Cuando hablas del cuarto subplano etérico, nos has hablado de síntesis, si mal no recuerdo. ¿Plano sintético? No, el sintético era el 2. El segundo. ¿Al cuarto qué nombre le habías dado? ¿Qué función? No recuerdo qué nombre le he dado. ¿Alguien lo recuerda? ¿Caótico? No. Dispersador o algo así. Bueno, pues entonces lo había hecho yo un planteamiento. Es que el cuarto se caracteriza por la existencia de la dispersión, por lo tanto, de una trama etérica que aún obstaculiza el contacto superior-inferior. Pues entonces le había hecho yo una aproximación quizá tanto errónea en mis planteamientos, y lo digo por una razón y otra. Yo me había planteado que al ir polarizando la conciencia o la energía al ir polarizándose el cuarto subplano del entramado etérico, podría significar, yo había interpretado que podría significar una síntesis, por lo tanto una aparición de un fuego sintético que incluso se pudiera anclar en el corazón como centro de nuestro propio universo, como punto 4 activo, cuarto centro, cuarto chakra, etc. Y esto lo había relacionado con la aparición incipiente, en algunos casos, la aparición del yoga del fuego, que es el Agni Yoga. Es el yoga destructor del entramado etérico anterior. Y esa es la pregunta que te quería hacer yo. Es decir, analógicamente podemos definir ese proceso destructor etérico con la aparición de un fuego anclado en el corazón. Sí, porque se concreta que la desintegración o destrucción de la trama etérica de los cuartos subplanos se corresponden con las tres primeras iniciaciones. Y precisamente la desintegración del entramado del segundo subplano con la cuarta. Por lo tanto, hay una similitud en que en la tercera iniciación la polaridad entre el hombre y el ángel son perfectamente equivalentes. El hombre tiene una polaridad en la misma cuantía, pero en signo contrario la ostenta el ángel. Pero en la misma cantidad, el equilibrio es perfecto cuando la trama del cuarto subplano se desintegra. Pero esa polaridad continúa, aumentando un signo positivo para el hombre y en signo negativo para el ángel, que cuando llega a su máxima culminación es cuando se trasciende y se acaba por desintegrar la trama etérica del segundo subplano, que es cuando sobreviene lo que místicamente denominamos como cuarta iniciación. Jesús. Sí, muchas gracias por tu exposición. No sé si sabré formular bien la pregunta, pero... Seguro. Pero bueno, en todo caso, vamos a ver, en términos psicológicos, podríamos hablar de subconsciente,
de consciente y de supraconsciente, por definir estados de conciencia en los que todos estamos, y a su vez nosotros somos un estado de conciencia en el que hay mezcla de todos estos, digamos, estratos, ¿no? Digamos que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con nosotros mismos, tendremos que desintegrar todo el mundo subconsciente, hacerlo consciente para evidentemente poder, digamos que, desintegrar esas tramas etéricas y acceder a lo supraconsciente. Y la pregunta sería, en el orden práctico, ¿cuál sería la función de la luz, del amor y de la voluntad? Si tienen una secuencia en el orden de aparición, o cómo debemos de manejarlo, o cómo es la relación, es decir, como nosotros somos eso en esencia, pero el aprendizaje para la plena expresión de la voluntad mayor, del amor y de la luz, ¿cómo sería? ¿Cómo es esa secuencia en la evolución? Primero habría que sustituir la luz por la inteligencia y establecer una relación entre la inteligencia y la voluntad, para que de esa relación se produzca el amor. Siempre el amor es efecto de una relación. Pero la inteligencia, como luz, es un fenómeno electromagnético, como la luz. ¿Y qué es eso? Un perfecto equilibrio entre polaridades. ¿Cuál es la polaridad positiva de mayor voltaje? La que le correspondería al ser humano. Hemos de desarrollar nuestra polaridad eléctrica positiva. Y el ser débico, la negativa. El contacto humano-angélico para construir materia, tanto de pensamiento como de sentimiento como de acción, determinará el grado de inteligencia. Esa inteligencia requiere de un esfuerzo, no solamente para nosotros, también para el ángel. Porque nosotros hemos de ascender hacia lo inmaterial, pero el ángel ha de hacerlo descendiendo hacia la materia. El esfuerzo es mutuo. Ahí interviene la voluntad, de cuya combinación inteligencia-voluntad, propuesta-realización, nace una materia que puede ser un pensamiento puro, un sentimiento puro o una acción pura. Ese pensamiento, sentimiento y acción puros vendría determinando al amor. Bien, ahora un momento. Ya no hay tiempo para nada, para hablar a nadie, porque le quitamos tiempo aprovechándonos. Y yo quería decir que a mí personalmente me ha servido para mucho y para bien la palabra de hoy de la exposición sobre la relación y la comunicación. Y venga, pues, que va. No, es que, no, va.